Ok, muy buenas noches o buenas tardes en cualquier lugar que se encuentren. Mi nombre es Rolfis Bert, Insano Bolivia, acá transmitiendo y haciendo un poco de lo que es esto de la final internacional de lo que es Suprema CMC. Y bueno, vamos a ver esta batalla que ha sido bastante interesante respecto a este video reacción sobre la batalla de Asesino juntamente con Ritmo Delia, que en breve ya ingresarán. No olvides suscribirte a mi canal, que es Rolfinho Blog. Puedes hacerlo también a través de el siguiente link: Insano Bolivia en Facebook, Rodolfino en Instagram y en YouTube estamos como Rodolfinho Blog. Bueno, esta transmisión de Suprema CMC o la final internacional está realizada en el país, en nuestro vecino país, ¿no? De Perú, el cual ha hecho la logística posible, ¿no? Para que funcione todo este evento, este gran evento del freestyle internacional. Bueno, empecemos, esperemos que ya ingresen, ¿no? Estos MCs. Algo más que quiero mencionar es que vamos a pronto a lanzar video reacciones de varios estilos de varios grupos de hip hop boliviano y grupos de internacional, y vamos a estar también tratando de hacer video reacciones sobre las batallas de freestyle, que son bastante interesantes, ya que se ha hecho un boom del freestyle a nivel Latinoamérica. Hay de Remisionero, el cual es el encargado de realizar la parte del hoster o del MC, maestro de ceremonias en este evento. Porque no me fui, porque dije, la gente de Perú me está esperando y voy a poner todo de mí, aunque no pueda más. Entonces te quiero pedir lo mismo, haciendo ruido. Muy bien, ahora sí, que se pudra todo. Audio de este evento. La primera batalla, que es Asesino versus Ritmo Delia. Ok, ahora sí. Ahí tenemos ya mencionada, ¿no? La batalla entre Ritmo Delia y Asesino. Y vamos a ver este encuentro bastante esperado, ¿no? Del freestyle. Ahí están ya. Ok. Son 4x4, 120 segundos. Boom bap, el primer round. Y el segundo round. Jaku, el primer round es boom bap, el segundo es de trap, ¿no? Ok, es así. ¿Lo tenés? Bueno, ahí tenemos ya. ¿Lo tenés que ahí? Sí, perfecto. Muy bien, entonces. Ritmo Delia. El primer round, 120 segundos. ¡Boom, bam! Ritmo Delia versus Asesino. Así que vamos con este show. ¡Vamos arriba, che! ¡Todo con la banda arriba! ¡Chétalo, chétalo, chétalo! ¡Vamos arriba! Y ahora este es mi momento. Este es tu momento, pero yo te gozo, porque cuando llego te mando pa'l pozo. Como ven a este mocoso, desde el piedra, papel o tijera, demostrarte ser tramposo. Demostrarte ser tramposo, pero no me importa, yo me salgo del pozo. Y como ven a este puto mocoso,
se dio cuenta, es un gordo goloso. Soy un gordo goloso, sí. Por eso es que como muchos raperos sabrosos, sí. Yo estoy así por comer MCs, aquí hay espacio para ti. Hermano, esa es la fiesta, sí. Ya viene a ti el ritmo de Lía, sí. Mira cómo te contesta, es como en sí, sí, puedes comenzar por esta. Sí, miren, está muy divertido, sí, sí, sí. Un niño entretenido, sí. Es que está con el asesino, y eso para él es un sueño cumplido. Oh. Sí, sí, es un sueño cumplido, sí, sí, sí. Es un sueño cumplido, sí, sí, estoy muy divertido. Puta gordo, bajaste 15 kilos. Oh. Sí, sí, bajé 15 kilos, mira, mira, me queda tranquilo, ya no me quedan los hilos. Bajé de kilos, puta, pero subí en el estilo. Oh. Sí. Como lo gozo, solo vengo como siempre, porque yo soy un goloso con la palabra buena. Ves como yo lo destruyo, se trabó. Ahora, ¿quién está nervioso? Se trabó, mira como que ahora está nervioso. Mira como vengo haciendo rima con ribinulina, porque asesino te asesina sobre la tarima. No estoy nervioso, ando de adrenalina. Bueno, mira como de la calma, por eso te digo que siempre lo controlo con arma. Siempre controlo y lo jodo con el mano. Él rapea con la boca, yo rapeo con el alma. Tú rapeas con el alma, mira cómo te la quito y ya te meto, porque sabes que por eso va completo. Mira, se quitó el sombrero, este obsoleto. Es que así es como me muestra su respeto. Yo te muestro mi respeto y respeto también a los guatemaltecos. ¿Desde cuándo el respeto es una debilidad? En el freestyle se perdió el valor de la humildad. Para los guatemaltecos, también para todos en Perú y todos los pachecos, para Latinoamérica y sus guetos. Respeto para todo el mundo completo. Creo que ahí teníamos una batalla bastante buena, ¿no? De parte de Asesino, y no se queda nada atrás, ¿no? El guatemalteco Ritmo Delia, quien a mi parecer le da la talla, ¿no? Como freestyler a Asesino, que tiene una gran experiencia, y Ritmo Delia, que es uno de los centroamericanos que ha dado mucho de qué hablar en la batalla que se hizo en la BDM el año pasado, y juntamente fue con Chuti donde se realzó. Vamos a ver el segundo round de esta batalla Asesino. Saltando, saltando, soltando estilo bien fuerte. Sí. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Por qué no dejas de moverte? Después de este verso te quedas inerte. Oye, tú podrás correr, pero no esconderte. Oh. Llévele, 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 sabe que viene el completo. Sí. Llévele, 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 sabe que soy muy completo. Sí. Llévele, 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 que yo ya vengo con talento. Sí. Mexicano, ahora tu padre es guatemalteco. Oh. Que es guatemalteco y dice, oh, llévele, llévele, llévele. Oh. Yo te miro siempre y te quito todos los gérmenes. Sí. Voy arriba como el Everest. Sí. Te dejo azul como el Messenger. Sí. Yo estoy en Perú, carajo, sí, y te suena chévere. Que te bebe, bebe, que siempre ya se le ve. Sí. Este es el MC que bien, oh, se mete en el templete. Oh. Este es el que retrocede. Oh. Ya ves que retrocede. Oh. Yo me voy hasta la cima, imagínale el Everest. Oh. ¿Qué te dijo? Mira cómo te va, que te cae de prisa, sí, te paraliza. Mira cómo siempre te deja y te aterriza y, sí, grito. Por eso es que mi grito ya te cauteriza. Sí. Eres Carlito Segano, cagado de la risa. Oh. Solo, solo ves como lo, sí, complico yo. Sabes que así yo me lo, sí, complico, bro. Sí. Y yo soy un frívolo. Sí. Mira, yo te estoy matando a tu ídolo. Sí. Mira cómo vengo haciendo estilo y mini bass. Sí. Haciendo versos que te eriza toda la piel. Sí. Que es mi ídolo, lo dice por el él. Pero dime, puta, ¿quién se la chupó a él? Yo no se la chupo a nadie. Soy guatemalteco con respeto de freestyler. Porque yo no soy Dios. Soy el diablo, soy lo peor que se ha creado. Un simple ser humano, oh, un simple ser humano. Por eso es que le gano. Ya viene con el flow y siempre lo rebalo. Sí, sí, es un simple ser humano. Por eso no puede competir contra un gran marciano. Oh. Hey, ahora mira cómo viene el poster. Sí. Mira cómo viene el poster. Al público.
explicó. Prefiero que me odien por creído a que me quieran por estúpido. Que te quieran por estúpido. Y eso dice ese único. Es cierto, yo soy estúpido. Mejor que un inteligente, detergente y único. Ok, ok, bastante, bastante bueno el flow, ¿no? De ritmo de él. Ya una bonita batalla, por cierto. Es una de las mejores que he podido ver en lo que es Supremacía en sí, final internacional en Perú. Y se ha ganado, ¿no? Al público. Miren cómo el público aplaude, bien emocionado. Y la verdad, se ve, ¿no? Alguien que no es muy conocido con un campeón internacional. ¡Se la regalo! ¡Damas y caballeros! Le da la talla al flow, ¿no? De Rimodelia. Y la verdad, a mí me gustó, ¿no? La verdad, cómo le responde Rimodelia a Asesino. Y creo que es uno de los pocos shows buenos que se han visto en Supremacía MC Internacional Final en Perú. Muy bien, jurados. Bueno, ahí vamos a ver lo que va a decir el jurado respecto a quién gana esta batalla. Que no los veo a los jurados, eso. Iluminame a los jurados. Gracias. Ahora sí, jurados. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asesino, pasa Asesino. Muchachos, un aplauso. Okay, ahí ganó Asesino esta batalla. Bastante bonita, bastante buena. Ahí se abrazan ambos MCs representando a la cultura y la unión del hip hop. Bueno, ha sido un gusto, ¿no? Poder presentar esta batalla de Asesino versus Rimodelia acá en lo que es Rodolfiño Block. Nos reencontramos pronto. Bye.